gente virando huevo por ahí, haciendo nada, y después cuando alguien hace algo, también lo critican. También lo critican, también lo critican. Representante, usted gana bueno. Déjame entrar en la alberca de tus ojos. Déjame entrar en la alberca de tu ombligo. Yo no te obligo, nena. Déjame entrar. Me encanta hablar contigo porque eres una persona conocedora de esto y podemos llegar a unas conclusiones inteligentes. La furia de Jay Fonseca por jayfonseca.com. Gracias por estar conmigo aquí en jayfonseca.com. Y bueno, pues nuevamente pasa la voz, riega la voz. Ya estamos aquí en la furia de Jay Fonseca. Pasa el vídeo, por favor, que eso de verdad me ayuda muchísimo. Hoy vamos a estar hablando de la buena fe, la negociación de la Universidad de Puerto Rico. Ellos están negociando de buena fe, nada más que el lunes podían meter presos al Comité Negociador Nacional. ¿De qué se trata eso hoy en la furia de Jay Fonseca? Y tengo que decir que aquí la culpa siempre es huérfana. Yo creo que yo aquí soy víctima suya y no del tiempo. Deja clavarme ya, déjame. Jay Fonseca. Aunque usted no lo crea, la Universidad de Puerto Rico afirma que está negociando de buena fe, pero el próximo lunes podrían terminar arrestando a estudiantes del Comité Negociador Nacional. Y ciertamente sí, hay algo de sensacionalismo en mis palabras, pero es probable, es posible que eso ocurra. Y es que la Universidad de Puerto Rico, como ustedes recordarán, pues ya ahora contrató a McConnell Valdés, ya no es Pietrantoni de los bufetes de San Juan. Y bueno, pues podrían ir presos los huelguistas. Esto si no obedecen a la orden que podría dar el tribunal, el juez Fernández en específico. Y es que hay un ultimátum de la universidad porque el bufete McConnell Valdés ha anunciado que el próximo lunes, de no llegar a negociaciones fructíferas, va a continuar el proceso judicial contra los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. En esto específicamente, recordarán que era contra el presidente del Consejo de Estudiantes de Río Piedras únicamente, pero posteriormente fue enmendado este injunction para incluir al resto de otros liderato de los estudiantes, en específico algunos incluso del Comité Negociador Nacional. Bueno, pues esto podría ocurrir tan pronto como el lunes. Ellos alegan estar negociando de buena fe, pero a la misma vez tienen un proceso judicial que en cualquier momento podría culminar arrestando a los estudiantes si estos no abren los portones como exige el interdicto que se otorgó anteriormente. Pero no me extraña. Lo mismo dijeron del caso de Osito cuando dijeron que ellos estaban arrestando a Osito de buena fe. En la primera ocasión que arrestaron a Osito, esto fue lo que ocurrió. Si usted puede observar específicamente el bulto de Osito en el cual estaba su computadora, también estaba su tesis y otros materiales de él, incluyendo su cámara fotográfica. Ese bulto fue agarrado por un agente de la policía, el cual usted va a observar en este momento, y de repente ese bulto desapareció. Ahí observan a Osito en el suelo, evidentemente pues casi noqueado. Y cuando usted lo observa ahí, pues de repente, cuando lo levantan y se lo van a llevar arrestado, la policía de Puerto Rico se lleva, un agente de la policía con camisa blanca, se lleva el bulto de su mano derecha, lo va a observar usted ahora. Observe a la gente con una camisa blanca o gris, que se lleva el bulto, ahí lo tiene en su mano derecha, y se lleva el bulto de Osito. Pues ese bulto desapareció, no se sabe dónde está. Lo cierto es que, obviamente, Osito fue a radicar una querella porque la policía de Puerto Rico tiene la obligación de custodiar la propiedad de aquel que es arrestado por ellos. Sin embargo, como les dije, el bulto desapareció. Y cuando Osito fue a radicar una querella administrativa contra la agencia, pues ciertamente los agentes de la policía no se la tomaron. Quizás eso fue lo que provocó el segundo arresto de Osito. Quizás no. Pero eso fue un arresto de buena fe, dijo el superintendente de la policía. He ahí la definición de un arresto de buena fe por parte de la policía, pero podría ser que fue de buena fe, a no ser que también le metieran una patada por los testículos. Ah, carajo. Eso también pasó. Claro que al igual que el arresto de Osito fue de buena fe, la Universidad de Puerto Rico negocia de buena fe, aunque en cualquier momento pudiera meter preso al liderato estudiantil. Esa es la buena fe a la que nos tienen acostumbrados. Rosa Carrasquillo, ¿por qué no patea de buena fe a su madre?
Bueno, recuerda visitar mi página en la internet www.jfonseca.com. Si puedes auspiciarnos, obviamente donar, también puedes hacerlo allí, ayudarnos con nuestra parte de este programa para que podamos continuar. Y también puedes añadirme en Facebook, J Fonseca, y en Twitter seguirme, J Fonseca PR. Y me gustaría que me comentara sobre la estrategia posible de que incluso quizás es hasta buena idea que los estudiantes vayan presos, quizás así se lograría de alguna manera que el movimiento estudiantil sea más apoyado por el resto de la población. ¿Qué piensas? Escríbeme en Jay Fonseca en Facebook, en mi página jfonseca.com y en mi Twitter jfonsecapr. Esta fue la furia de Jay Fonseca.